para mí un honor estar el día de hoy con ustedes, estar en esta cátedra que lleva el nombre de un mexicano tan ilustre como lo es Alfonso Reyes, autor además que debo decir ha sido de los autores que más ha influido, más me ha marcado. Y me ha marcado a través de Carlos Fuentes, que Carlos Fuentes, como ustedes saben, también es un gran lector de Alfonso Reyes y fue amigo de Alfonso Reyes. Decía don Alfonso que la cultura o es universal o no es cultura, lo cual pues nos pone a reflexionar sobre cuál es el papel de algunas de las que llamamos culturas populares. El día de hoy les he preparado un texto que lo que busca es precisamente cuestionarnos cómo estamos en este final de siglo como país, cómo se vislumbra el futuro en las próximas décadas, qué esfuerzos tiene que hacer nuestro país por insertarse, por no llegar tarde al banquete de la cultura. Y después pasaremos a preguntas y respuestas. Estas notas lo único que intentan son, en todo caso, servir como detonador de algunas futuras reflexiones. A decir de Sir Francis Bacon, el conocimiento surge más fácilmente del error que de la confusión. En este final de siglo, inmersos en los movimientos milenaristas, muchos olvidan los errores y con ello se encargan de generar confusión. Por un lado, los fatalismos que solo ven nubes negras. Por el otro, un optimismo galopante preñado de ingenuidad. El siglo XX nos trajo múltiples sorpresas de las cuales podemos desprender energías para el optimismo. A principios del siglo, incluso en las sociedades más avanzadas, las labores de extracción, agricultura, pesca, abrazaban altos porcentajes de la población económicamente activa. Millones de familias dejaban su salud y su vida, no es metáfora, en los duros trabajos del sector primario. ¿Quién nos iba a decir que gracias a la tecnificación vendría un rápido desplazamiento hacia el sector secundario y terciario que aliviaría la vida de decenas de millones? La polarización de la sociedad planteada por el marxismo tropezó con la tecnología. La tajante división entre la clase que entregaba su trabajo y la que se apropiaba de él simplemente no contempló a las inmensas clases medias que vendrían a alterar todo el horizonte. El género de vida pesó más que la clase social. Por si fuera poco, el sector terciario, los servicios, nos dio otra gran sorpresa. Lo que en el siglo XIX era contemplado como trabajo superfluo, en la segunda mitad del siglo XX ha demostrado que puede ser el mayor empleador de la sociedad. Además, el crecimiento del sector servicios tuvo un impacto cualitativo del cual poco hablamos. Lo que hace un siglo era trabajo de servidumbre con una relación directa hacia el patrón, se transformó en una contratación moderna que liberó de los yugos de la relación personalizada a millones de seres humanos. El trabajo masivo en los campos fue sustituido por el trabajo masivo en las fábricas, que después fue sustituido por el trabajo masivo en los servicios. Pero la calidad es distinta. Gracias a ello, las condiciones de los trabajadores mejoraron cualitativamente. El trabajador empleado promedio de este final de siglo poco tiene que ver con el de hace 100 años. En varios países la desigualdad interna disminuyó considerablemente. No hay demasiados instrumentos nuevos de justicia social, educación, empleo, salarios remuneradores y un sistema fiscal progresivo. En los estados bien financiados, con una base fiscal sólida, el gasto social, en proporción al Producto Interno Bruto, pudo crecer y atender así las necesidades sociales para procurar una sociedad más justa. Pero si ver disminuir dramáticamente al trabajador del sector primario gracias a la tecnología ha sido una gran sorpresa histórica, y si el estancamiento del trabajador de cuello azul, como se le denominaba hace un par de décadas, y después su disminución proporcional, también asombró a los teóricos más sólidos, el crecimiento inaudito de la llamada sociedad del conocimiento simplemente quebró todos los moldes. Recientemente un investigador proponía medir el registro de patentes en Estados Unidos como el factor actual más importante de generación de la riqueza. La tesis es muy sencilla, pero supone una auténtica revolución. Son los países capaces de crear nuevas tecnologías los que podrán generar más riqueza. Los datos son más que una curiosidad. En 1985,
las compañías de Corea del Sur registraron alrededor de 50 patentes, cifra muy similar a la de todos los países de América Latina en el mismo periodo. Para el final de siglo, Corea del Sur está registrando alrededor de 3.400 patentes anuales, mientras que los países más grandes de América Latina no han superado la marca de las 100 patentes cada uno. Brasil 88, México 77, Argentina 46 y Venezuela 29. Hace dos siglos, los inversionistas más astutos fincaban sus esperanzas en la propiedad rural. Hace un siglo, las miras estaban puestas en la capital industrial, en los bienes de capital, en la maquinaria. En el inicio del próximo milenio, el hombre deberá de invertir en el conocimiento. Pero esa expresión, conocimiento, que puede resultar un poco abstracta, en realidad significa que el hombre deberá de invertir en investigación, en ciencia, en tecnología, al fin y al cabo, en el propio ser humano. La tesis del hombre educado de Peter Drucker pareciera confirmarse. El mejor escenario para el inversionista está allí donde encuentre al hombre mejor educado. Todo pareciera indicar que la clave para el futuro no radica en buscar a la mano de obra barata, como lo plantearon algunos simplistas, sino la mano de obra educada, capacitada, adiestrada en las nuevas habilidades que la planta industrial y de servicios le requiere. La moral justiciera del marxismo se topó en este siglo con el hecho de que el inmoral mercado era mucho más eficiente para generar justicia. La confrontación social entre clases tendió a disminuir en la segunda mitad del siglo XX. Una de las expresiones de esa tensión, la afiliación sindical, que hoy está en fuerte declive, lo muestra. Pareciera que los intereses de los trabajadores ya no se expresan exclusivamente por esa vía. Hay algunos datos de nuevo asombrosos. Por ejemplo, el hecho de que las ventas de computadoras y las suscripciones a Internet crecen casi al doble entre los trabajadores sindicalizados de lo que lo hacen entre el ciudadano común. Quizá la fuerza sindical ya no radicará en la defensa obstinada de las plazas de trabajo amenazadas por la tecnología, sino en la capacidad de alertar a sus trabajadores sobre los nuevos requerimientos del empleador. Además, por el envejecimiento de las pirámides poblacionales de la mayoría de los países industrializados, los fondos de pensiones crecerán brutalmente en las próximas décadas. Su manejo es también otro nuevo factor de poder real. Si el principio de siglo comenzó proponiendo la agrupación, sindicatos y partidos políticos como el gran instrumento de combate y lucha social, el final del siglo lanza de nuevo al individuo a través de la tecnología como el eje de la sociedad. Seguir los pasos, conocer los temores, las inquietudes, las ambiciones de ese anónimo ciudadano es un trabajo cotidiano, tanto de las empresas de mercadeo como de los políticos profesionales. Una imagen mal concebida, un concepto mal aplicado y a través de una tecla, millones de ciudadanos harán saber su opinión. Así, la agrupación física, la membresía, la afiliación, la pertenencia a un sindicato han sido sustituidos, por lo menos en parte, por la presencia virtual. Los efectos que ello tendrá en un futuro sobre la representación política son hoy inescrutables. ¿Podemos imaginar un parlamento virtual? De ser la respuesta afirmativa, tendríamos que preguntarnos si las ciudades capitales tendrán algún sentido en el futuro. El ciudadano y el representante popular podrán estar en contacto estrechísimo y, a la par, totalmente impersonal. Razones para el optimismo, como las que he esgrimido, hay muchas. Por ejemplo, el avance de la democracia formal. A principios de siglo se registraban poco menos de 45 naciones, pero solo en 6 se reconocía algo similar a un sistema democrático tal y como hoy lo concebimos. Hace alrededor de un año, The New York Times reportaba que más de la mitad de la población mundial vivía ya bajo un régimen democrático. Es un hito histórico. Por si fuera poco, este logro, el último cuarto de siglo, nos dio otra sorpresa. El acelerado movimiento de capitales hizo necesario que los inversionistas ampliaran su visión. Aparecieron así los vigías globales. Hace apenas 20 años, los inversionistas que salían a buscar nuevos mercados tomaban básicamente en cuenta para su decisión el tamaño de los mismos, el ingreso per cápita y sus posibles utilidades. Hoy en día, la evaluación es mucho más compleja.
para el bien de los ciudadanos del mundo. Los inversionistas hoy quieren saber, por supuesto, cómo se encuentran las economías de los distintos países, dónde andan las tasas de interés y la inflación, etcétera. Pero además indagan qué tan institucional es un país, qué tanta educación van a encontrar en él, en qué niveles se encuentra la corrupción. Notabilísimo avance en la sensibilidad global son las mediciones de libertad política y de prensa o el grado de democratización de un país. Nuevos termómetros, nuevos vigías surgen todos los días. La conciencia global habla de una nueva civilización. Las agencias privadas y las instituciones públicas se encargan de ir afinando las mediciones para que a través de una pantalla pueda aparecer un retrato lo más fiel posible del estado en que se encuentra un determinado país. En este final de siglo, y gracias a la globalización política, muchos muros y barreras han caído, facilitando que el ser humano conozca cada día mejor al propio ser humano. No se trata exclusivamente de un planteamiento moral o ético, sino de un pragmatismo que vincula claramente el grado de libertad de un país en todos sus órdenes con el crecimiento y el bienestar. Si la Ilustración logró llevar trabajosamente los primeros derechos políticos básicos de los individuos a través de los océanos, la globalización en este final de siglo ha incorporado muchos nuevos agentes civilizatorios, para utilizar la expresión de Brodel. Agente civilizatorio es el hecho de que podamos comparar descarnadamente asuntos que antes se escudaban en un falso concepto de soberanía. Todo esto, todo acto de comparación, supone, en el fondo, estar dispuesto a aceptar lecciones del otro. Todo acto de modernización, como lo dijera el maestro Gorman, implica imitar. A diferencia de lo que ocurría apenas hace 100 años, hoy tenemos un cuadro de información básica de lo que ocurre en nuestro planeta, como nunca soñaron los mejores utopistas. Pero es precisamente por esa información que hoy, menos que nunca, podemos evadir la enorme responsabilidad de saber. Hoy podemos comparar día a día el nivel de libertad en una contienda política o el grado de certidumbre en los derechos patrimoniales o el nivel de corrupción de las sociedades. Eso facilita decisiones más informadas. Simplemente como condimento de esta visión optimista, habría que agregar que gracias al creciente comercio global, gracias al abaratamiento en los costos del transporte, gracias al incremento en la tecnología o al avance en la tecnología, muchos bienes y servicios que hace un siglo resultaban solo accesibles para las clases adineradas, hoy son de uso cotidiano para cientos de millones de seres humanos que habitan en este planeta. El impacto en la calidad de vida no solo es cuantitativo. Hace apenas una generación, el traslado continental era visto como una conquista vital. Hoy, gracias al abaratamiento en los costos de este servicio, cientos de millones de seres humanos son capaces de conocer el mundo personalmente y no solo a través de la referencia de una enciclopedia. También en las relaciones entre los géneros, el impacto es innegable. Gracias a los nuevos utensilios y avances tecnológicos, mujeres y varones, pero sobre todo mujeres, necesitan invertir mucho menos tiempo en la limpieza doméstica, liberando así su disposición para involucrarse en trabajos mejor remunerados y más gratificantes. ¿Qué vueltas da la vida? El automóvil, considerado a principios de siglo un bien de lujo y ejemplo de limpieza, termina el mismo siglo como un producto presente en todo el globo y de gran popularidad en muchas naciones, pero también es responsable central de una nueva calamidad, la contaminación. Dijimos anteriormente que gracias a la revolución del conocimiento, hoy podemos tomar decisiones mucho mejor fundadas, mucho más racionales. Conocimiento es responsabilidad. Por eso debemos revisar críticamente algunos de los factores que alimentan un optimismo en ocasiones miope. Muchas fantasmagorías e imaginerías nos hacen perder de vista la terquedad de algunos de los problemas con los que lidiamos hoy en día. La actitud milenarista, si bien muy popular, tiene poco de científica. Me temo que la gran sorpresa del inicio del próximo milenio es que vamos a enfrentar muchos de los mismos problemas que hoy están ya en nuestra agenda. ¿De verdad estamos encaminados al imperio de la democracia? ¿Estamos seguros de que no habrá regresiones? En esto más vale un sano escepticismo. Hasta los propios defensores de las olas de democratización, como Samuel Huntington, hoy arrojan luz sobre el problema subterráneo
de la transformación de los valores profundos. Las reformas político-electorales, la libertad de organización y competencia son un requisito necesario para la democracia, pero no son suficientes. The Wall Street Journal efectúa año con año un revelador estudio sobre los valores políticos profundos que reinan en el continente americano. La inclinación por la mano dura nunca desaparece. El país con menor inclinación en ese sentido son los Estados Unidos, con un 6%. Pero hay otras cuatro naciones en el continente donde la cultura autoritaria se resiste a disminuir. Incluso en algunos casos, Ecuador y el Paraguay y Chile, a pesar de contar públicamente con sistemas democráticos, la mitad de la población se inclina por un régimen autoritario. Echar ahí a volar las campanas por el éxito de la democracia es, además de demagógico, un acto de ingenuidad científica imperdonable. Otro de los fantasmas que han visitado este final de siglo es que es el que propugna por la inevitable desaparición del Estado-Nación. Para ellos, la globalización tiene tal fuerza que rápidamente deberíamos ver a los criterios universales asentarse en todas las regiones del orbe. Se trataría, así visto, de un nuevo siglo de las luces que ya no encuentra obstáculos en los particularismos. Ni siquiera Voltaire fue tan vanidoso. Parecemos olvidar que a todo movimiento de pretensión universalista, con frecuencia, le siguen reacciones de ser razón. Hegel vio cabalgar en Jena, a Napoleón en Jena, y ello fue suficiente para marcar al joven seminarista, quien impulsó la recuperación de la germanidad. ¿De verdad va a desaparecer el Estado-Nación? Recientemente The Economist nos recordaba cómo en 1914 el mundo estaba dividido en solo 62 países. Para 1946, a la mitad de siglo, el número había crecido a 74. Terminamos el siglo con 193. Nada en el horizonte nos indica que el Estado-Nación tienda a desaparecer. ¿Cuándo más se transformará? La propia Unión Europea no escapa de las definiciones clásicas del Estado. De hecho, no existe un solo kilómetro cuadrado en todo el orbe que no sea reclamado por algún Estado-Nación. Paradójicamente, el siglo que comenzó con una serie de guerras que buscaban hacer crecer al Estado-Nación, termina con otro encadenamiento bélico que busca ahora fraccionar a los Estados-Nación. De Canadá a Rusia, de Irlanda a Mongolia o el Tíbet. Las guerras a principios de siglo eran amenazas provenientes del exterior. Hoy se gestan en el vientre de los propios Estados-Nación. Muchos de los teóricos de la democratización global argumentan que los Estados democráticos no guerrean entre ellos. Ojalá y tengan razón. Sin embargo, en el principio del nuevo milenio todavía está por verse si los valores liberales, que son el único cimiento real de la verdadera democracia, de verdad están en millones, en las millones de mentes de los ciudadanos, de las decenas de nuevos Estados-Naciones que recientemente se incorporaron a la vida democrática formal. Igualmente tenemos que observar si la tendencia a la multiplicación de los Estados-Nación de verdad viene acompañada de un impulso hacia la democracia. Una de las grandes lecciones del siglo XX, sobre todo después del surgimiento del nazismo, es que la simple elevación del ingreso y de los niveles educativos no garantiza el arraigo de la cultura de tolerancia democrática. ¿Quién, si no es el Estado, será el que deberá procurar los valores democráticos? El esfuerzo de una educación democrática y tolerante tendrá que ser una de las grandes misiones permanentes del Estado-Nación. En este final de siglo, contra las corrientes que suponen marejadas de homogenización, los criterios de diferencia se multiplican. Según algunos estudios, hay alrededor de 600 lenguas vivas. Para muchos seres humanos, el idioma es uno de los criterios de identificación esencial. Por si fuera poco, se tiene conocimiento de alrededor de 5.000 etnias. Pero recordemos que solo existen 185, serán 87 a final de este año, Estados-Nación registrados en la comunidad internacional. Esto quiere decir, en arbitraria aritmética, que por supuesto es inexistente en la realidad,
que a cada Estado-Nación le tocarían en promedio más de 3 lenguas diferentes y poco menos de 30 etnias distintas. La propuesta busca simplemente provocar una reflexión. Si los Estados-Nación buscan, entre otros objetivos, la representación de la diferencia, nada indica que vayan a desaparecer. El recuento del horror nos recuerda que en el siglo XX murieron alrededor de 30 millones de seres humanos en guerras internacionales y alrededor de 7 millones en guerras civiles. Paradójicamente, el número de muertos provocados por persecuciones internas en los países asciende a 170 millones, 4 veces más. La Unión Soviética se llevó 62. China comunista, 35 millones. Alemania, 21 millones. China Kuomintang, 10 millones. Japón, 6 millones. El genocidio, la xenofobia y la intolerancia religiosa han sido las principales motivaciones. Pero además, en este siglo, las guerras y sus bajas han tenido un cambio cualitativo dramático. Un reciente estudio sueco estimó que solo 15% de las bajas durante la Primera Guerra Mundial fueron de no combatientes, es decir, 85% de los muertos pertenecían a las Fuerzas Armadas regulares. En la Segunda Guerra Mundial, el porcentaje se disparó a 65% de bajas pertenecientes a la población civil. La proporción se invirtió a lo largo del siglo. Se estima que para 1998, el comercio mundial de armas produjo casi 56 mil millones de dólares. Solo Arabia Saudita fue el mayor comprador individual, importando más de 10 mil millones de dólares. Las regiones de conflicto también han cambiado. El África subsahariana aportó en los últimos años el 60% de los muertos, de los cuales 85% son civiles. ¿Debilitamiento del Estado? ¿En dónde? ¿En nuestro planeta? No me parece muy claro. Otra línea de argumentación que pone en duda que el Estado-Nación se vaya a debilitar es el perfil demográfico global. El 12 de octubre pasado, Naciones Unidas conmemoró el arribo del ciudadano 6 mil millones. Se calcula que para el año 2013, es decir, en solo 14 años, arribaremos a los 7 mil millones de habitantes. Los demógrafos hacen ejercicios analógicos verdaderamente asombrosos. Si se redujera la historia de la humanidad más de 10 mil siglos, comprendidos desde el momento en que se incorporó en pie el más remoto antepasado del Homo sapiens, hasta nuestros días, encontraríamos que la población mundial pasó de 500 a 6 mil millones en las últimas 3 horas, de ese año imaginario. Rodolfo Tuirán recientemente nos recordaba una realidad dolorosa. En este momento histórico, cada nuevo ciudadano del orbe tiene una probabilidad de 9 sobre 10 de nacer en una de las regiones menos desarrolladas del planeta. 4 de cada 10 nacerán en parto sin atención médica. 4 de cada 10 lo harán sumándose a la población que carece de agua potable. 3 de cada 10 nacerán en una familia que vive en situación de pobreza extrema. El Edén no pareciera estar a la vuelta de la esquina. Decía Confucio que un buen gobierno debería de sentir vergüenza ante la pobreza. Mucho me temo que con todo y una etapa de crecimiento sostenido provocada por el comercio global y a pesar del alentador incremento en la productividad en algunas ramas industriales, de todas formas, la mayoría de los Estados-Nación habrán llegado tarde a su cita con la justicia social. Las presiones demográficas que nos presentan los mapas de futuro no permiten escapatoria. Sorpresas de nuevo, hay muchas en el horizonte. El perfil planetario se modificará con gran rapidez. ¿Quién hubiera imaginado que Pakistán, que solo contaba con 40 millones de habitantes en 1950, podría ocupar en el año 2050 el tercer lugar poblacional después de China y la India? ¿O que Nigeria, al triplicar su población, ocupará el quinto lugar?
Naciones Unidas alerta ya sobre las presiones que se ejercerán sobre muchas de las fronteras de los países industrializados. A decir de esta organización, el siglo XXI estará marcado por las migraciones multimillonarias, de países pobres a países ricos, de sur a norte, la gran mayoría de ellas. Lo doloroso del caso es que en este mismo planeta de comunicaciones instantáneas, los brotes xenofóbicos y la cultura de intolerancia renacen con gran fuerza. Recordemos las cifras globales. De 185 naciones acreditadas, solo 35 son consideradas como pertenecientes al desarrollo pleno. Otras 30 más se considera que tienen viabilidad para acceder al desarrollo pleno en las próximas 3 décadas. Por fortuna, México podría ser una de ellas. La idea homologadora, nacida de los datos de las exitosas economías globales, se estrella frente a las disparidades terribles del retrato socioeconómico. En este final de siglo, en el cual las naciones industrializadas crecen a una tasa promedio su población de 1.2% en el horizonte, y en su horizonte tienen ya la necesidad de importar brazos jóvenes, la población de las naciones en vías de desarrollo 3.5. En palabras del demógrafo Karl Haupt, no todo el mundo, no todas las parejas, quieren tener 2.0 hijos. Las dinámicas poblacionales son tan dispares y los ingresos tan polarizados que algunas fronteras podrían convertirse en verdaderos diques de contención. Entre 1960 y 1994, la disparidad en el ingreso per cápita entre los 5 países más pobres y los 5 países más ricos pasó de una proporción de 30 a 1 a 78 a 1. Son esas disparidades las que pueden explicar parcialmente la multiplicación de las naciones. Es obligado revisar las tendencias que no dejan fuga. 75% de las banderas, 75% de las banderas que ondean hoy en el mundo no existían apenas hace 50 años. En la primera mitad de este siglo, el promedio de creación de países por año fue de 1.2%. Entre 1950 y 1990 se crearon 2.2 países por año. Y como nos lo recuerda un investigador de la Universidad de Harvard, entre 1990 y 98 el promedio se disparó a 3.1 países por año. ¿Son acaso suicidas estas nuevas naciones? ¿Cómo se van a incorporar al mercado global? Una dinámica que no podemos olvidar es que las regiones ricas tienden a separarse de las regiones pobres. Buscan así una nueva viabilidad. Las tensiones están ahí, igual en el sur de Brasil, o en Guayaquil, o en el norte de México, o en Canadá. Todo puede ocurrir. En 1920, Europa tenía 23 naciones. Hoy suman 44. Pero quizás lo más importante para los fines de esta reunión sea la redefinición estatal que viene aparejada. A diferencia de las formaciones estatales del siglo XIX, las nuevas apariciones nacionales manejan un concepto de soberanía más abierto y moderno. El control territorial pasa a un segundo plano, al igual que los ejércitos. Se buscan gobiernos financieramente viables, capaces de defender los nuevos amarres nacionales. La sustitución de importaciones no es una política común. Las coordenadas cambian. La relación entre productividad y Estado grande no pareciera sostenerse. La productividad y capacidad exportadora de países como Bélgica o Suiza o los Países Bajos o los conocidos casos del Nuevo Oriente son la envidia de muchos de los grandes, incluidos varios de América Latina, Brasil, Argentina o México. La paradoja no podría ser mayor. Por un lado, el alentador futuro propiciado por un creciente intercambio comercial, capaz de abaratar bienes y servicios, generar millones de nuevos empleos, nuevas tecnologías y aprovechamientos que harán asequibles bienes y servicios que cambiarán sin duda la forma de vida de millones de seres humanos. Pero por el otro, es innegable la incapacidad de ese nuevo bienestar para paliar las necesidades sociales acumuladas durante décadas. Al centro, de nuevo, el Estado como gran actor social. Recordemos además que las tensiones no solo serán producto de las disparidades internacionales. Los propios Estados-Nación habrán de enfrentar perfiles socioeconómicos muy diversos a su interior. Ustedes se preguntarán, y con toda razón, ¿todo esto qué tiene que ver con la cátedra Alfonso Reyes? He hablado del conocimiento como responsabilidad.
Hoy, menos que nunca, podemos afirmar que el desarrollo sea una estación de arribo obligado en la ruta de nuestro convoy. El final de siglo nos obliga a una lectura crítica y propositiva del desarrollo. Todo nos indica que el Estado-Nación, población, gobierno central y territorio, en la definición de los clásicos, seguirá siendo un actor central en el próximo siglo. Dejará de ser propietario y pasará a ser regulador y normativo. Deberá alejarse de las burocracias costosas y de las regulaciones excesivas que propician corrupción. Deberá garantizar los derechos patrimoniales monitoreados internacionalmente. Será, en fin, un Estado diferente, pero Estado. Pero la ingenuidad en la que no podemos caer es la de suponer que esas disparidades internas que se suman a las externas encontrarán solución mágica a través de los mecanismos del mercado global. En muchas naciones el Estado tendrá que intervenir no para deformar los mercados, sino para crearlos. Solo un Estado fuerte, normativo, puede garantizar las condiciones de libertad de los mercados. Todas las economías desarrolladas se sustentan en mercados libres y estos en normatividades avaladas por los Estados. Los mercados abiertos demandan normatividades muy complejas, vigiladas por la autoridad. Globalidad y Estado no compiten, por el contrario, se complementan. Afirma Eric Hobsbawm, en un extraordinario texto, que el nacionalismo es una enfermedad necesaria que afecta a todos los Estados-nación. Nacionalismo entendido de la manera más sana y fresca como el establecimiento de metas comunes de un conglomerado humano. Puede decir que decide darse un gobierno propio y compartir objetivos e ideales. Podemos imaginar empresas sin nación e incluso empresarios sin patria, pero es imposible imaginar una nación sin algún tipo de nacionalismo. Es una contradicción de términos. Sabemos entonces que el desarrollo no es un proceso automático y que demanda acciones humanas, estrategias que induzcan, que procuren las condiciones para una actividad económica eficiente y redistributiva. Sabemos también que las tensiones externas e internas se incrementarán en todo el mundo, con fuertes disparidades en la cual la lucha por los mercados será descarnada. Yo me pregunto, ¿cómo van a librar la gran mayoría de los países esta nueva contienda productiva, a la cual llegan en situación de desventaja, si no es estimulando los procesos productivos internos para que empresas de todas las dimensiones puedan subirse al veloz tren de la productividad internacional? Me pregunto también cómo habremos los países con severas carencias de montarnos en el galope de la sociedad del conocimiento si no es generando los incentivos y las políticas públicas que auxilien al impulso individual y empresarial a tomar velocidad rápidamente. Se trata, de alguna manera, de una carrera contra el tiempo en la cual debemos hacer uso de los recursos más inteligentes para procurar el desarrollo. Si en los países industrializados con urbanización plena la banca de desarrollo puede llegar a perder su perfil, cuestión que está por verse, para los países que nos encontramos a la mitad del camino, la disyuntiva pareciera bastante clara. El Estado deberá abocarse a labores de infraestructura, deberá encauzar la urbanización que tendrá que absorber a decenas de millones de seres humanos, liberalizando recursos que tienen otras áreas para propiciar así que la inversión privada se encargue de generar los empleos necesarios. En esos países en los cuales la construcción de lo básico todavía es un pendiente nacional, la banca de desarrollo, el Estado, todo se mira como uno de los instrumentos imprescindibles en la construcción de los objetivos nacionales. El día de hoy, en esta cátedra Alfonso Reyes, he querido recordar a un gran humanista que nos encaminó al universalismo. Creo, recordando a Bacon, que no podemos darnos el lujo de llegar nuevamente tarde a la cita con la cultura universal. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a una sesión de preguntas. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas por parte del público presencial y del público virtual. Inicio ahora. De acuerdo con lo que acaba de mencionar, ¿usted cree que cuando un país desarrollado invade económicamente a otro que no lo es, realmente se da un avance para el subdesarrollado? ¿Cómo lo ve para el caso de México, del Campus Laguna? ¿Dice invade? Invade. Invade. ¿Quién la formuló nada más para preguntar si es invasión económica o invasión de otro tipo? Es virtual, pero me imagino que debe ser porque dice
¿Usted cree que cuando un país desarrollado invade económicamente a otro? Yo lo que les podría decir es que los conceptos han cambiado muchísimo. La idea de invasión económica no me pareciera que explica demasiado lo que está ocurriendo. Por un lado, el pleito va a ser entre 30 y 35 países por conseguir que las inversiones extranjeras vayan a ellos. Les recuerdo las cifras globales, dijimos que 35 de los 85 son considerados desarrollados, después vienen otros 30 con viabilidad de acceder al desarrollo, América Latina, la gran mayoría de los países de América Latina incluidos, y después vienen 120 países sobre los cuales lo que hay es presagios realmente muy negros. Si ustedes revisan, por ejemplo, algunas de las políticas del Banco Mundial o de las instituciones financieras internacionales, lo que se encuentra uno ahí es silencio, porque lo que prevén es básicamente el caos. Tasas de crecimiento poblacional muy altas, les doy un dato que es impresionante. Níger, que tiene una esperanza de vida actualmente de 50 años, o sea, similar a la que tenía México hace 50 años, por razones de salud pública, por el avance masivo del SIDA que afectará a millones de seres humanos, va a perder en las próximas dos décadas 10 años en su esperanza de vida. Se calcula que se va a pasar a 40 años en promedio. Entonces, ¿qué es la invasión económica? La invasión económica no es permanente. Los capitales, ustedes lo saben muy bien, entran y se salen cada vez con mayor facilidad. Y lo que nosotros tenemos que garantizar como país, si queremos contender, si tenemos el interés por generar las plazas y los empleos que necesita el país, es dar condiciones de largo plazo para que los inversionistas se queden en el país y no se vayan. ¿A qué me refiero con condiciones de largo plazo? Me refiero a que hoy más que nunca es evidente que hay que invertir en educación. La vieja consigna de que educar a un ser humano es caro, pero no educarlo es mucho más caro y cobra una fuerza brutal. En ese sentido nos tenemos que apresurar. La invasión económica no es una apropiación del territorio. Necesitamos generar, traemos un déficit de unas 20 millones de plazas. Necesitamos crecer 25 o 30 años con tasas superiores al 5% para imaginarnos que nuestros niveles de desarrollo se asemejarían al país más pobre de la Comunidad Económica Europea. Ese es más o menos el reto de largo plazo. Entonces, a mí la idea de invasión económica no me parece demasiado afortunado. Yo les diría, tenemos que propiciar, por ejemplo, una auténtica revolución educativa. Traemos un promedio, según cifras oficiales, de 7.7 años de escolaridad, cuando nuestros socios obligados ya están en 12 o 13. Hay países, socios competidores, que pasaron de 12 a 18 en 6, o sea, incrementaron un año en promedio por año su nivel general de escolaridad. Y ahí el papel de las mujeres es fundamental. ¿Por qué las mujeres? Porque todos los estudios demuestran, estadísticamente se confirma, que ahí donde está la mujer educada, se da un verdadero avance, notabilísimo avance en la propia generación, en la próxima generación. Si ustedes ven la incidencia que tiene el grado de escolaridad del padre o el nivel de ingreso de la familia, o la calidad de la escuela de procedencia de los estudiantes, y lo comparan con el impacto que tiene el nivel educativo de la madre, no tiene nada que ver. El nivel educativo de la madre es mucho más importante en la determinación del éxito o fracaso de los estudiantes. Si hubiera que hacer una inversión racional, sin duda habría que apostar a las mujeres y no a los varones, lo cual a lo mejor es políticamente incorrecto, pero es socialmente aprovechable. Las mujeres transmiten 10 veces más valores que los varones al interior del hogar. Y es el hogar el principal formador de valores. Entonces, ahí traemos una discusión seria. Si queremos encontrarnos con el resto del mundo en lo que en la pregunta se llama la invasión económica, no va a haber invasión. Al contrario, nos vamos a estar peleando por conseguir esos recursos. Y tenemos que ver cuáles son los requisitos que nos está planteando la comunidad internacional para que las inversiones fluyan. La guerra es pelearse a codazos por obtener una mayor participación en la inversión. Y nuestros socios, en la globalización, nuestros socios han avanzado. Entonces tenemos que ponernos muy alertas. Sí, paso a una pregunta que tiene que ver algo con lo que se mencionaba ahora del campus Querétaro. Dice, usted menciona en Memorial del Mañana que la educación es la única salida o entrada hacia el progreso. ¿Cómo debe enfrentar el gobierno este reto en un México
tan heterogéneo como el de ahora? Mire, es una excelente pregunta, creo que de alguna manera ya la toqué. Yo lo que les diría es que tenemos que tener muy presente que estamos ante lo que los demógrafos llaman una ventana de oportunidad. En los próximos 20 años, y después se acaba, ¿eh? En los próximos 20 años va a reducirse el número de dependientes por empleado. Es decir, en 1970 había, por cada empleado había un dependiente. Ese fue el clímax, el momento más de mayor presión demográfica. Y empezaba a descender, a descender, a descender. Y esto supone una gran ventaja, una enorme oportunidad para ahorrar, para educar. ¿Por qué? Porque la pirámide se empieza a adelgazar en la base, pero todavía no se ensancha en la parte superior. Es decir, todavía el número de personas de la tercera edad dependientes está por debajo del 10%. Pero esto no va a durar toda la vida. Ocurre en todas las naciones una sola vez. Dura 20 años, ya nos lo dijeron, está corriendo el tiempo. Ahorita es el momento en donde podemos aprovechar para hacer una verdadera revolución educativa e incorporar a los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria, que están, es donde tenemos mayor demanda, y primero y segundo de secundaria. Por primera vez en la historia, tenemos exceso de aulas en algunas zonas del país en primaria. Tenemos ahí que reasignar las funciones de maestros y alumnos. ¿Por qué? Porque se empiezan a ver los efectos de una reducción en el crecimiento poblacional. Pero también por primera vez en la historia tenemos, es como si un ganso se hubiera tragado un huevo, va pasando el huevo por el cuello. Ahorita tenemos que invertir en esos mexicanos, porque dentro de 20 años van a estar fuera del aparato educativo. Y si se quedan fuera del aparato educativo, no van a tener acceso a buenos empleos, no van a tener acceso a buenas remuneraciones, no van a tener las habilidades que la nueva planta industrial demanda. Y eso supone condenarlos a que la próxima generación también tenga muy bajos ingresos. Es ahorita o nunca. Insisto, es también un problema finito. Lo tenemos que hacer ahorita, en los próximos 15, 20 años, y después, señores, se acabó, se nos fue la oportunidad. De tal manera que yo sí soy un convencido de que tenemos que propiciar y tenemos que alentar todo tipo de inversiones alrededor de la educación. Yo liberalizaría de alguna manera los recursos que se están invirtiendo en el área para propiciar ahorita, pónganle un plazo, 10 años, 15 años, y lo revisamos dentro de 15 años. La cuestión es darle ahorita a la población mexicana que lo requiere la educación que va a requerir para que el país pueda atraer a las inversiones. No vamos a poder reducir el costo país, no vamos a poder incrementar la productividad si no elevamos el nivel general de educación. Bien, tengo una serie de preguntas que tratan sobre la democracia. Voy a reunir dos, una es virtual y la otra es presencial. La virtual dice, en Latinoamérica es inminente el cambio hacia la democracia. ¿Cree usted que el cambio sea violento, como se da en cada cambio revolucionario? Y la otra sería que la vinculo. ¿Cuáles pueden ser los indicadores que nos digan honradamente cómo va la democracia en México? Yo les contestaría así. Durante muchos años los teóricos estuvieron peleando y muchas personas estuvimos pugnando porque se abrieran los sistemas electorales. Esa es una parte de la lucha por la democracia. Y de alguna manera las olas de democratización que se dieron en las últimas dos décadas respondieron a estos incentivos. Sin embargo, los propios teóricos han alertado sobre el hecho de que muchas de estas democracias tienen pies de barro. ¿Por qué? Porque los valores liberales, como lo describo yo en el texto, no están plenamente arraigados. Y cuando digo valores liberales, hay una lista, por ejemplo, que da Larry Diamond, de los requisitos para que pudiera un país pensar que realmente está arribando a una democracia plena. Diamond da las siguientes condiciones. Judicial independiente, restricciones al ejecutivo en turno, vigilancia de los derechos humanos, libertad de expresión, de asociación, de creencia, de participación, derechos de las minorías y límites al partido gobernante. Entonces yo creo que estamos entrando a una segunda fase de las revoluciones políticas en el continente. Pero, señores, ahí ya están en el horizonte Chávez en Venezuela, ahí está en el horizonte Fujimori en Perú,
ahí está en el horizonte un Ecuador con el regreso de un régimen autoritario, ahí está en la memoria un Chile que salió de la dictadura con 43% de la población apoyando a Pinochet después de 15 años de atropello de los derechos humanos y de represión sistemática. Es decir, tenemos que fomentar valores liberales. La parte superior del iceberg es lo que vemos en los sistemas de partidos políticos, en los sistemas electorales, pero la parte de abajo es quizá la más importante. De acuerdo con este proceso que vivirá nuestro país hacia la democracia, ¿esto implicaría un cambio en el paradigma gobierno PRI que ha imperado hasta ahora, o es solo una participación activa por parte de los mexicanos? Yo creo que es una. Yo centraría los esfuerzos mucho más en la participación ciudadana. Creo que ahí todavía vamos a ver cambios notables. Miren, aunque 73%, oficialmente 73% de la población ya es urbana en nuestro país, y solo, 77. En realidad, muchos de los migrantes, de las personas que vemos en las ciudades, hoy en día tienen un comportamiento todavía rural, son migrantes en primera generación o son hijos de migrantes en primera generación. De tal manera que en el sentido aristotélico puro del ciudadano, son ciudadanos en formación o protociudadanos. Estoy pensando, digamos, un ciudadano que exige sus derechos, que pelea, que pugna, este ciudadano que activa los mecanismos republicanos. ¿Cómo pinta el escenario a futuro? Bueno, pues miren, en la versión más optimista, en la cual yo no creo totalmente, pero en la versión oficial el país, la pirámide poblacional de México se estabilizaría en alrededor de 130 millones de habitantes para el año 2025. En la versión menos optimista de algunos investigadores independientes, nos vamos a 140 millones de seres humanos. Si hubiéramos atendido al Programa Nacional de Población de finales de los años 70, la pirámide poblacional se hubiera estabilizado en 110 millones, pero ya saben, dejamos de hablar de ese asunto de la población y nos echamos encima pues al menos 30 millones de seres humanos, toda Centroamérica. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, si realmente la población abocada al sector primario sigue disminuyendo, llega a menos del 10%, de esos 135 millones de seres humanos, solo 13 se encontrarán en el sector primario. Pero actualmente tenemos 5 millones y medio de familias, de hogares en el sector primario. De tal manera que hay 30 millones de seres humanos en esa área. Entonces, hay una expulsión programada de 20 a 25 millones de seres humanos hacia las ciudades. La participación ciudadana, ¿cómo la veo? Estas personas van a venir a vivir a las urbes que se van a tener que construir en un futuro. Tenemos que construir un país más o menos similar al que tenemos ya construido. Y la participación ciudadana será que tengan acceso, que pugnen por tener mejores servicios, educación, salud, etcétera, transporte. Vamos a tener una gran demanda de participación ciudadana. Lo veo también en el sector, en lo que se conoce como el sector, digamos, de las organizaciones civiles o ONGs. Y creo que en México está muy reprimido todavía la participación ciudadana en esa vertiente, que es una vertiente que ayuda a solucionar muchos problemas sociales. Los partidos políticos lo ven con recelo porque piensan que son clientelas políticas que les están quitando las ONGs. Nunca antes había cobrado tanto sentido la expresión aquella de que el Estado pareciera demasiado pequeño para atender los problemas globales y demasiado grande para atender los problemas pequeños. Si ustedes ven a los niños de la calle y quisieran organizar a sus vecinos, serían mucho más eficientes en el tratamiento del problema que el Estado o que el diputado o que el representante popular. De tal manera que yo creo que hay un enorme espacio para la sociedad civil. Les doy un dato. En Estados Unidos, entre voluntarios y empleados por las organizaciones ciudadanas, suman el mismo número de trabajadores que todo el gobierno federal. Todo el gobierno federal de Estados Unidos tiene contratados el mismo número de personas que suman los voluntarios y los empleados por las ONGs. En Estados Unidos, entre el 15 y el 18% del gasto social lo administra la propia sociedad. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente la propia sociedad en la administración de ciertas cuestiones que una oficina gubernamental que supone reglamentaciones de tipo laboral, que supone oficinas, que supone inversiones, que la sociedad no hace en sí misma. Entonces yo creo que la participación se va a incrementar por muchas vías.
Yo me saldría del esquema PRI, no PRI. Creo que eso nos ha, por momentos nos ha cegado frente a los problemas a los cuales alude Memorial, Memorial del Mañana. Este libro lo que intenta es precisamente poner una especie de agenda de los grandes problemas que, independientemente de quién esté en el poder, vamos a tener que afrontar. PRI, PAN, PRD, no importa. Se llame Vicente, se llame Francisco, se llame Cuauhtémoc. Estos problemas son nuestros. Y tenemos que afrontarlos. Tenemos que encararlos. Los mexicanos hemos sido muy proclives a traspasar la responsabilidad de los problemas a lo otro. Las estructuras económicas injustas, el tercer mundo, ¿no? Siempre le pasamos la responsabilidad al otro. Por desgracia, este es un libro incómodo que parte del supuesto de que buena parte de los problemas de México estén los mexicanos. O cambiamos a los mexicanos y nos abrimos, y regreso a Alfonso Reyes, y llegamos a tiempo a nuestra cita con la civilización, o dentro de muy pocos años vamos a sentir vergüenza de lo que vamos a ver. Miren, si llegamos a 140 millones de seres humanos, que yo creo que vamos a llegar, y seguimos con las actuales tendencias, en este país habría para el año 2025 70 millones de pobres y miserables. Es un continente de miserables. Eso no puede ser. Ya seamos serios, ¿no? ¿Qué libros nos recomienda a los jóvenes que nos interesa el área de la política y de la economía? Pues muchos. Se me ocurre recomendarles a Peter Drucker. Peter Drucker es un gran administrativista, tiene decenas de libros publicados, pero es un administrativista con una visión humana o humanista. Se me ocurre recomendarles un libro bellísimo que se llama Miles de Millones, de Carl Sagan, que fue auténticamente su último libro, en donde este gran astrónomo revisa con una perspectiva, yo diría, de gran distancia y de gran perspectiva, los problemas de la humanidad en los albores del siglo XXI. Se me ocurren muchísimas cuestiones que podría yo recomendarle. Creo que comenzaría por Memorial del Mañana, que parece que no es malo. Esta pregunta es del público presencial y dice: ante la crisis del neoliberalismo, ¿cuál será el nuevo orden económico que surgirá en los próximos años? Yo no veo muy claro eso de la crisis del neoliberalismo, Todos los índices lo que nos muestran es que el comercio internacional será en las próximas décadas la gran fuente de riqueza de las naciones. Cuando ustedes ven, ahí traigo los datos si les interesa y los doy en el libro, cuando ustedes ven la porción de pastel, cómo se ha distribuido la porción de pastel, ustedes tendrían que admitir conmigo que la apertura a los mercados globales nos ha abierto oportunidades que nunca hubiéramos soñado. O sea, no hagamos una defensa dogmática del neoliberalismo, pero tampoco hagamos una crítica dogmática del neoliberalismo. A veces siento que le colgamos a la expresión neoliberalismo cualquier cantidad de responsabilidades que no necesariamente son del neoliberalismo. A ver, ¿a qué me refiero con el pastel? Si ustedes revisan las gráficas, ¿ha tenido éxito o no ha tenido éxito? ¿Nos ha brindado oportunidades o no nos ha brindado oportunidades? Ustedes toman el pastel de los años 70 y ven cómo se distribuía el comercio internacional. La gran tajada se la llevaba en primer lugar Estados Unidos, la segunda gran tajada se la llevaba Inglaterra y Alemania, y eran 20 los países que tenían acceso a ese mercado internacional. Los demás no existíamos. Ustedes toman el último retrato que yo he revisado, y resulta que Estados Unidos y Europa Unida han perdido proporcionalmente en la tajada de pastel, en su distribución de qué tanto se comen del pastel del comercio internacional, han perdido proporcionalmente frente a los nuevos actores. Nuevos actores, muchos de ellos, con crecimientos notabilísimos, como lo sabemos, en Asia, pero no solo Asia, también países como México. O sea, ustedes son muy jóvenes, pero no hace muchos años en este país sabíamos que el 85% de los ingresos provenientes del exterior venían del petróleo. Suena muy fácil decir, ay, ahora se invirtió. Y ahora solo 15% de los recursos que ingresan, de las divisas que ingresan, vienen del petróleo. Y el otro 85% son de productos manufacturados. En este país hubo muchos empresarios que
pensaron que no iban a salir adelante con la apertura económica y hoy son exportadores. Suena fácil decirlo, pero estamos en una condición mucho más fuerte, mucho más sana frente al resto del mundo de la que estábamos hace 10 o 15 años. Somos el segundo socio comercial de Estados Unidos, la potencia más grande del orbe. No nos autoflagelemos, hay mucha injusticia, sí, sin duda. Hay mucha industria, estoy pensando en las maquiladoras, no nos gustan las maquiladoras, sí, pero no tenemos ahorita recursos para generar mejores empleos, y mientras no tengamos recursos para generar mejores empleos, esos son una alternativa. Este país está creciendo muy poco y está creciendo sin tomar, sin medir la expulsión de pobres. Pero si ustedes tomaran en cuenta la expulsión de pobres, el escenario resultaría muy diferente. Lo que le pasa al estado de Guanajuato. El estado de Guanajuato presenta muy buenas cifras, sí, porque 5%, 3.5% de la población anualmente sale de ese estado y se va al extranjero y después envía remesas. Así sí salen las cifras muy bien. Pero están ustedes no contando, no tomando en cuenta el factor humano. Yo diría, abordemos más que las grandes etiquetas de neoliberalismo y no liberalismo. No seamos más papistas que el Papa. Tenemos que recuperar al Estado. ¿Quién va a ser el eje carretero en Chiapas? No las fuerzas del mercado. Alguien lo tiene que hacer. Va a ser el Estado. El Estado está ahí para propiciar, debe estar ahí para propiciar que aparezcan los mercados. No seamos más papistas que el Papa, pero tampoco le colguemos, no lo convirtamos en un pandemonio. Porque la verdad es que el comercio internacional y la apertura de mercados nos ha permitido tener acceso. Ustedes son muy jóvenes, pero en esta sociedad no hace mucho tiempo los refrigeradores costaban 3 veces más aquí que en Estados Unidos. Y el consumidor pagaba ese costo al interior. Si Chile ha sido capaz o es capaz de estar exportando frutas y legumbres de 10.000 kilómetros de distancia y salmón, y está desplazando a los productores tradicionales de salmón, nosotros que tenemos al mayor mercado del mundo frente a nuestras narices, y ustedes saben a qué me refiero, debemos de poder penetrar ese mercado. No, yo en ese sentido creo que vamos a ver todavía muchas cuestiones. Miren, cuando el presidente Clinton se paró en Miami y lanzó esta convocatoria al mercado de las Américas, no lo hizo simplemente por un acto de benevolencia o de gratitud con América Latina, lo hizo por realismo puro. La Comunidad Económica Europea se va a estancar en sus 340 millones de consumidores. ¿Por qué? Porque no está creciendo, las pirámides poblacionales de Europa ya no están creciendo. El mercado común de América Latina, de América del Norte, Canadá, México, Estados Unidos, que si bien es mayor que el europeo, es mayor por 20 millones de consumidores. Los mercados anunciados en la Nueva Asia son mercados de 2.100 millones de consumidores. No perdamos la perspectiva global. Toda América Latina unida no llegaría a los 1.000. Toda América unida, de Canadá a la Patagonia, no llegaría a los 1.000. Asia es la sorpresa. Volteen los ojos hacia Asia. Lo que está anunciado ahí es verdaderamente increíble. En ese sentido, yo creo que vamos a seguir viendo apertura de mercados y vamos a seguir viendo esta competencia por incrementar la productividad, por bajar los costos. No veo en el corto plazo un viraje. Veo, eso sí, la recuperación del Estado en su sana dimensión. Paso a otra pregunta. En estos días la bolsa mexicana ha ido en aumento y el tipo de cambio, dólar contra peso, a la baja. ¿Cree que esto se deba a que en el extranjero se aprueba, entre comillas, y se cree, entre comillas, en el proceso de democracia que se dice se está teniendo o se está viviendo en México? Yo le quitaría las comillas, sí o no. ¿Fue un avance o no fue un avance lo que se vio el domingo? Independientemente de la afiliación partidaria o de la simpatía por fulano o perengano, a nosotros como país nos conviene tener partidos políticos fuertes, con una vida democrática fuerte. Si el PRI se les adelantó la jugada a los opositores, ahora es un acicate para que los opositores modernicen sus sistemas de selección de candidatos. Pero ustedes piensen, llámese como se llame, que el individuo que vaya a ser presidente de México tiene que llegar con el expediente perfectamente claro, un expediente perfectamente explicable ante los ojos del mundo.
Ernesto Zedillo es el primer presidente que llega con elecciones creídas y creíbles. Sí, pero había una nubarrón. ¿Cómo fue la designación que se hizo al interior de su partido? Claro, en una situación, lo que ustedes quieran, pero no hubo un procedimiento. Quien vaya, si Francisco Labastida es el próximo presidente de México, puede pisar todo el mundo y no tiene en ese sentido ya ningún expediente oscuro que ocultar. Y eso para el país, para México, es sano. Independientemente de filias o fobias, a nosotros nos conviene que haya competencia entre los partidos políticos. Y si la sorpresa la dio el PRI, de quien no se esperaba demasiado, bueno, pues le tocó al PRI. Lo importante es ahora que los otros se pongan a la altura y que puedan en las próximas nominaciones buscar procedimientos internos más democráticos. Ojo, mucho de lo que ocurrió el domingo es logro de todos nosotros. No nos equivoquemos, llevamos muchos años impugnando esas formas de designación medievales. Entonces, es curioso no reconocer los triunfos propios. Esto también fue un triunfo de todos los que hemos criticado el mecanismo priista. ¿Ya cambió? Y hay que aceptar las sorpresas en la vida como lo que son. Por motivos de tiempo, en satélite tendremos que despedirnos con nuestros compañeros que nos escuchan y nos ven en otros campus del sistema. Muchas gracias a los campus que nos han seguido hasta ahora. Y bueno, y agradecemos a Federico que nos haya acompañado y esté con nosotros en la cátedra Alfonso Reyes. Es para todos nosotros quienes trabajamos, estudiamos en el Tecnológico de Monterrey. Creo que ha sido un encuentro maravilloso. Invito a los asistentes presenciales, hay un micrófono inalámbrico para que pudieran dialogar con Federico en caso de que hubiera alguna otra pregunta que no me haya llegado acá. Gracias. Señor Federico Reyes Goles, bienvenido aquí a Monterrey, al Tecnológico Monterrey. Gracias. Quiero también felicitar muy especialmente por el organismo que crearon de Transparencia Mexicana, que es para combatir la corrupción. Recientemente, el 17 de octubre, usted publicó un artículo en el periódico El Norte que se titulaba Cultura de la Legalidad. A raíz de ese artículo, donde usted documentaba alguna información de la crisis que cómo la perciben los mexicanos, desarrollé una encuesta para poder extrapolar esa realidad a la realidad de los jóvenes universitarios de 18 a 24 años. Realizamos aproximadamente 500 encuestas. Qué y se hizo el estudio que fue evaluado prácticamente con los mismos criterios de usted. Aquí le traigo un resumen y la pregunta sería ¿qué validez se puede dar a este tipo de estudios para realmente contribuir a combatir la corrupción? Qué interesante. Bueno, en primer lugar lo felicito porque yo creo que está usted tocando una vertiente de la cual tendremos que hablar en los próximos años mucho. En el libro hay un capítulo específico sobre la cultura de la legalidad. Si me permite, le doy un marco rápido, una revisión rápida de por qué son importantes este tipo de estudios. Durante muchos años presupusimos que con el desarrollo iban a ocurrir muchas otras cosas que no han ocurrido. Que al elevarse el nivel de ingreso y al elevarse el nivel de escolaridad, automáticamente íbamos a tender a ser un país más respetuoso de la ley. ¿Sí? Hay un estudio muy interesante de la Universidad de Michigan, de la Encuesta Mundial de Valores, a través de lo cual se demuestra cómo los países que se industrializan y que se urbanizan cambian sus valores, cada vez tienden más a la representación abstracta, a lo que allí en ese estudio se llama la autoridad burocrática. Pero no lo interpreten como burocracia en el sentido peyorativo o lastimoso de la palabra, sino es un cambio. La gente con menor nivel educativo y con menor nivel de información den la autoridad a una persona. Le cuesta trabajo llegar al concepto de autoridad, al concepto de autoridad abstracto.
Entonces, por eso los cacicazgos tienen una explicación estadística, los líderes y caudillos personalizados tienen una explicación y prenden más fácilmente en los países con menor nivel educativo. El investigador que hizo esta investigación se llama Ronald Inglehart y nosotros en este país publicamos, le hemos publicado varios estudios a Inglehart. ¿Pero qué ocurre? Bueno, porque la tendencia, si bien hay, es una tendencia más o menos clara, pues hay países que se salen de la media muchísimo. Es decir, el país crece o el país se democratiza y sin embargo el respeto a la autoridad burocrática no aparece. Pareciera entonces que no podemos dejar a caída libre la formación de valores. ¿Por qué? Porque no es gratuito. Para eso tenemos políticas de valores, en muchos países las hay, aquí no, porque en México el esencialismo nos hizo mucho daño, esta cuestión de pensar que el mexicano es y será siempre, ¿no? Ha sido, es y será siempre, porque somos el cruce afortunado de dos sangres, ¿no? Toda esta cuestión mitológica que ha hecho mucho daño a las ciencias sociales en nuestro país y a la filosofía. ¿Qué es lo que se pretende? Lo que se pretende con este tipo de estudios es ver si va, realmente estamos evolucionando y qué tan rápido estamos evolucionando hacia una cultura de la legalidad. Por desgracia, las noticias que le tengo no son muy buenas. En México, solo 16% de la población atiende a la norma por razones de convicción, que es lo que sería, digamos, la meta, el objetivo de una cultura de la legalidad. El resto, el otro 85% de la población, atiende a la norma en dos niveles. 52-53% atiende a la norma por miedo al castigo. Es la reacción más primitiva, más brutal, es la reacción del niño. Yo no me paso el alto si está la patrulla. ¿Sí me explico? Pero si no está la patrulla, sí me paso el alto. Después hay un 30-tantos% que atiende a la norma por presión social, por las críticas. Es un poco más elaborada la reacción ahí, pero tampoco es suficiente. Bueno, hicimos un segundo estudio y encontramos entre niños nada más que las proporciones son exactamente iguales. Lo cual quiere decir que entonces el aparato educativo no está modificando la correlación y que tenemos que hacer un esfuerzo sistemático por inculcar una cultura de la legalidad. La semana pasada estuve en un seminario en Washington y ahí un investigador espléndido presentó Michael Johnston, presentó una gráfica que por desgracia no traigo, pero se la puedo hacer llegar, en donde lo que hace es cruzar el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas con el índice de corrupción de transparencia internacional. Y sí, los países más ricos y con mayor nivel educativo es donde se presenta menor corrupción, los países más pobres y con menor nivel educativo es donde se presenta más corrupción. Pero, de nuevo, las distancias frente a la media son enormes. Japón, por ejemplo, debería ser, por sus niveles de ingreso, debería ser uno de los países con menor corrupción, y no lo es. Bélgica. Y así podríamos empezar a hablar caso por caso. Entonces, ¿por qué lo felicito? Porque en la medida, me imagino que este fue un ejercicio universitario, ¿no? Póngale todas las limitaciones metodológicas del caso, lo que tenemos que hacer es voltear a la discusión de los valores de integridad personal y de legalidad. Es ahí donde está el foco, cómo se transmiten los valores en la sociedad mexicana. En primer lugar, no me canso de repetirlo, bueno, en orden sería primero la familia, segundo aparato educativo, tercero medios de comunicación. Sigue siendo en ese sentido una sociedad tradicional. ¿Por qué? Porque hay sociedades donde los medios de comunicación han desplazado a la familia o al aparato educativo. Pero dentro de la familia, la mujer, de nuevo, es la que fomenta o no fomenta valores de integridad personal. Por eso necesitamos llegar a los 15 millones de hogares donde hay niños en formación o jóvenes en formación, y necesitamos que el magisterio nos ayude a fomentar valores de integridad personal. No es gratuito. La cultura de la legalidad es algo que tenemos que, insisto, procurar. Que lo felicito, de veras. A ver si ahorita platicamos. Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada a lo que es la estructura de... enfocada a lo que es el Estado-Nación. Tradicionalmente los tres poderes, con los que ya tenemos tres siglos trabajando, ven surgir a la sociedad civil con las ONGs que usted comenta. ¿Ve usted a las ONGs como una nueva forma de organización que va a evolucionar y va a crecer, o se va a estancar en un 20-30% de la participación ciudadana? No, yo creo que va a cambiar mucho. Si uno ve rápidamente, revisa uno la historia de las ONGs,
las ONG surgen después de la Segunda Guerra Mundial con una vocación básicamente asistencial, de atención de necesidades muy concretas, alimento, vivienda, etcétera. Es una primera generación de ONGs. Sin embargo, algunas de estas ONGs que habían aparecido para una coyuntura se vuelven permanentes. En una segunda generación aparecen las ONGs, de auxilio, ¿no? Auxilio a los campesinos, auxilio a los obreros, muy montadas todavía en el discurso de clase social, y se extienden por el mundo, empiezan a aparecer. Básicamente es un fenómeno de país industrializado, nacen en el norte y se traspasan al sur. Hasta la década de los 70, en la década de los 70, curiosamente viene un crecimiento brutal de las ONGs en los países en vías de desarrollo. Después viene una tercera generación de ONGs, que son las que tienen, digamos, finalidades globalizadas. Amnesty International de los 70, Greenpeace para fines, cuestiones ecológicas, en fin, todas estas, derechos humanos, la figura de los derechos humanos abraza muy, en muy buena medida esta tercera generación, ¿no? Y esta tercera generación encuentra muchos conflictos para su desarrollo porque los Estados-naciones veían en ellas pues un acto de violación de su soberanía, entonces están en un golpeteo sistemático con los gobiernos estatales, con los gobiernos nacionales, perdón. Esta tercera generación siento yo que ya llegó a sus límites porque ya las grandes organizaciones están formadas y Transparencia Internacional pertenecería básicamente a esa vertiente de las ONGs. Pero ahora estamos en una cuarta generación de ONGs, que son las ONGs que están ayudando a empalmar los procesos tecnológicos y productivos en las sociedades pobres. Y estas, en estas hay un enorme terreno, territorio por explorar. De tal manera que nos han dado muchas sorpresas las ONGs en las últimas décadas para suponer que ya no van a cambiar. Yo creo que van a seguir cambiando y adaptándose. Y que parte de la gracia o del chiste de las ONGs es que pueden precisamente por su no burocratización, en la mayoría de los casos, pueden adaptarse más rápidamente a los requerimientos sociales que las instancias oficiales, ¿no? ¿Cuál va a ser el grado de participación? Hay muchas formas de medirlo, el número de organizaciones a las que pertenece uno, por ejemplo. En Estados Unidos, del 100%, solo 0.5%, perdón, solo del 0.5% no pertenece a ninguna organización, la gran mayoría pertenece a una o dos, y después hay 7 de cada 10 ciudadanos que pertenecen a más de 5. Entonces, el grado de involucramiento es altísimo. Tiene también que ver con el desplazamiento del tiempo libre. Entre más tiempo libre hay en una sociedad, más disposición a trabajar en cuestiones de índole social. Tiene que ver con los niveles de ingreso y, por supuesto, con la urbanización. Yo creo que en México, curiosamente, vamos a ver la convivencia de las cuatro generaciones de ONGs como en un cóctel, ¿no? Muy afortunado. Vamos a ver ONGs que van a apoyar el proceso productivo, vamos a ver la aparición de nuevas ONGs, como el caso de Transparencia Mexicana, abocados a problemas globales, pero también nacionales. Vamos a ver más de derechos humanos, nos falta un largo tramo de recorrer en derechos humanos. Yo soy miembro de la CNDH y nosotros sentimos en las ONGs un enorme apoyo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo muchos de los actos de denuncia de violaciones de derechos humanos provienen de organizaciones ciudadanas. Entonces yo creo que vamos a, ahí va a haber abrirse un expediente muy rico. Tengo una pregunta. ¿Cuál cree usted que sería el rol de la juventud y en general de universitarios en la creación de desarrollo social, dado por ejemplo en el TEC que tenemos una gran participación de grupos estudiantiles y bueno, que nos perfilamos de alguna manera a lograr un activismo social, participación en ONGs? ¿Cuál ve usted el rol que tendríamos nosotros en esta creación de un orden social, un desarrollo social? Le voy a reaccionar como maestro. Yo fui maestro de la universidad, soy investigador de la universidad durante 20 años. Yo creo que lo mejor que pueden ustedes hacer como estudiantes es estudiar. La responsabilidad que tienen enfrente es tal que ahorita yo no les... No, yo como ciudadano les diría no se distraigan, concéntrense en lo que están haciendo.
Usted me puede decir, tengo tiempo libre, aprovéchelo para leer más, a lo que necesitamos gente más capacitada. De veras, el reto profesional de México, o sea, de mejores profesionistas que tenemos enfrente, es brutal. Los grados de competencia a los cuales se van ustedes a enfrentar no tienen precedente. Si a nosotros nos tocó empezar a ir al extranjero a defender ciertas cuestiones globales, a ustedes eso se les va a imponer. Entonces, a lo mejor tengo una reacción un poco conservadora, pero yo le diría, clávese ahorita en los libros, ya después vendrán muchas cosas. Dura, es tan poco el tiempo que tiene uno realmente para centrarse a estudiar. Al rato va usted a añorar verdaderamente poder tener una tarde para sentarse a leer libros, los muchos libros importantes que se publican, la mucha información a la cual tenemos acceso. No se distraiga, clávese en sus estudios.